¿Qué tal, amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar un toma Ritchie con base 10 A IP20 normalizado con norma IRAM, con base plástica, y tiene un pequeño detalle. Tiene una protección para cuando un chico o un niño le introduce un clavo, un tornillo en una de sus lados, fase, y esto impide que se pueda introducir. Si no hace mucha fuerza de los dos lados, no se puede introducir un tornillo, un clavo, etc. Así que por ese lado es muy bueno. Tiene tierra, el neutro está marcado con una N. Así que ahora paso a mostrárselo del otro lado. No sé si se los dije, es marca Ritchie. Como se puede observar, el neutro está marcado con una N del lado derecho. Y del otro lado es la fase. El de abajo está marcado con la tierra física. Así que se los recomiendo, es muy bueno, fácil de instalar. Dentro de poco yo tengo que instalar uno de estos. Y siempre cuando tengo que instalar por una unidad, utilizo esta marca. Principalmente, porque es muy robusto, fácil de montar. Tiene dos tornillos, que ahora yo se los voy a mostrar. Se puede ver que en un costado tiene una ranura para poder pasar el cable, cortarlo ahí, marcarlo y poner un cable canal del otro lado, y por ahí pasarían los cables. Ese es de un lado y ese es del otro. Se cortan esas ranuras que se pueden observar en el centro del costado. Se corta eso y por ahí se pasa el cable. Así que bueno, ahora yo paso a mostrárselo cómo quedaría montado. Así quedaría montado con los dos tornillos en el frente. Aparte tiene otra cosa, es para dos y tres patas. Para dos patas chatas laterales, oblicuas, o dos patas redondas. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Opinen, comenten. Y como digo siempre, en estos de los videos siempre se puede mejorar. Lo único que pido son críticas constructivas. Adiós, amigos. Hasta el próximo video.